¿Qué tal, Patricio Sandoval Quesada? ¿Cómo está? Por fin el lunes, dicen algunos, falta menos para el viernes, ¿no? Y usted bien lo dice, durante esta jornada y luego de un año, 5 meses y 14 días, los estudiantes de la educación pública de Temuco regresaron a clases presenciales. Debieron pasar, ¿cuánto? 17 meses aproximadamente para que los jóvenes regresaran a clases presenciales. Hoy, dos establecimientos educacionales de nuestra capital de la Araucanía abrieron nuevamente sus puertas y las salas de clases para retornar a la educación presencial. Hablamos del Colegio Alonso de Ercilla, ubicado en Pueblo Nuevo, y el establecimiento que está aquí, a mis espaldas, el Instituto Superior de Especialidades. Y fíjese que son cerca de 200 jóvenes y señoritas, además, quienes regresaron a clases presenciales, principalmente estudiantes de tercero y cuarto medio, quienes hasta la semana pasada estaban de forma virtual a través de clases por Zoom o cualquier otra plataforma que hayan establecido, ¿no?, con su establecimiento educacional. Para algunos un alivio, porque hay muchos apoderados que dependen de alguna u otra manera de las clases presenciales, pensando en que con sus hijos en el liceo o en la escuela pueden retornar a sus trabajos o dejar de llevarlos, algunos de ellos, a sus trabajos. Pero atención, durante esta jornada solo regresaron estudiantes de tercero y cuarto medio, y esto va a ser progresivo, ¿no? Se espera ya que durante el mes de septiembre de a poquitito vayan retornando a clases los demás establecimientos de la capital de la Araucanía. Y durante esta mañana se dio un punto de prensa por parte de autoridades comunales. Estuvieron, por supuesto, los protagonistas, ¿no?, los estudiantes de tercero y cuarto año medio del Colegio Alonso de Ercilla, quienes comentaron también este regreso a clase y además analizaron cómo se viene el panorama de aquí en adelante, pensando en que muchos, sobre todo los estudiantes de cuarto medio, de liceos técnicos, están en un proceso importantísimo. Muchos de ellos deben cumplir con sus prácticas profesionales, además de ser guiados, ¿no?, por sus profesores, ya para posteriormente salir de la educación media e ingresar al mundo laboral, o incluso algunos tomando la decisión de ingresar a la educación superior. Tenemos declaraciones, ¿no?, de lo que fue durante esta jornada en la mañana, muy temprano, el regreso a clases de los estudiantes y también la visión que tienen algunos apoderados por este regreso, ¿no?, este retorno a la presencialidad. Revisamos. Si bien este colegio ha brindado apoyo desde el día 1, que desde que comenzó la pandemia, con clases virtuales, lo que ha mantenido al 100% de los estudiantes con atención, pero creo que la presencialidad es muy importante, ya que los niños aprenden a través de la interacción. Han bajado los casos, todo está más tranquilo, pero el virus sigue, entonces hay que mantener los cuidados y la distancia. La verdad es que esto lo veo muy necesario, y además me encanta volver a clases presenciales. Es como una emoción. Patricio Sandoval Quesada, y también a nuestros seguidores, durante el mes de septiembre, y según lo precisado por las autoridades de educación y también por el alcalde de Temuco, se espera ya que a inicios del mes de octubre los 42 establecimientos municipales de Temuco estén en clases presenciales. Hablamos de 7 liceos, 11 escuelas rurales, 3 jardines infantiles y 21 escuelas urbanas. Para algunos va a ser, como lo comentábamos, la oportunidad, y sobre todo para las madres, ¿no?, de dejar a sus hijos, porque esto va a incluir también las salas cuna. Durante la próxima semana va a regresar la presencialidad para aquellos establecimientos, el poder retornar o reincorporarse, ¿no?, al mundo laboral luego de 17 meses de pandemia, y que los han complicado bastante. Para el ingreso de estos estudiantes hubo que establecer protocolos, protocolos que además son visados por la Mutual de Seguridad para que cumplan con todo, ¿no? Hay una cierta cantidad de estudiantes que pueden estar dentro de las salas de clases. Al menos en la escuela Alonso de Ercilla son cerca de 9 u 8 estudiantes en ocasiones. Todo va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de metros cuadrados de las salas. Mientras mayor cantidad de metros cuadrados tengan, por supuesto, caben un poco más de estudiantes. Tenemos también declaraciones, ¿no?, por supuesto, del alcalde de Temuco y también de la
directora subrogante del Departamento de Educación Municipal. Respecto a lo que comentábamos recién, ¿cuándo va a estar ya el 100% de los establecimientos municipales de Temuco con clases presenciales? La respuesta la revisamos de inmediato. Hoy día, después de un año y 5 meses, van a retornar a presencialidad los alumnos de los terceros y cuartos medios, cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Hoy día ingresan alrededor de 200 alumnos y el día de lunes próximo vamos a estar cerca de los 500. Fines de septiembre, primera semana de octubre, ya nosotros tengamos todos nuestros establecimientos en funcionamiento. También decirles que no solo es de transición 1 en adelante, la próxima semana parten salas cunas y jardines infantiles. Y eso tiene un sentido tremendo para que las mamás puedan incorporarse al mundo laboral. Se entiende, ¿no?, que producto de estas restricciones y medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud, los 30 estudiantes de un curso, o 40, ¿no?, o 25 o 20, no van a alcanzar dentro de una sala de clases para retornar a la presencialidad. De todas maneras, las clases online van a continuar. Se espera que exista una rotación, ¿no?, de estos estudiantes para que todos, de alguna u otra manera y en la medida de lo posible y dependiendo también de la voluntad de los apoderados, recordemos que esto es absolutamente voluntario, puedan regresar a las salas de clase. Don Patricio Sandoval Quesada. Oye, Cristian, recordemos además que los alumnos, este grupo etario más bien, ¿no?, que hoy está ingresando al liceo, no necesariamente fueron vacunados, porque recordemos que se detuvo la vacunación de jóvenes y eventualmente adolescentes cuando la autoridad sanitaria dictaminó esta dosis de refuerzo, también conocida como tercera dosis, para los adultos mayores con enfermedades de base y otras personas también con enfermedades de base, ¿verdad, Cristian Cárez? Exactamente, recordemos que se está precisamente en ese proceso, ¿no?, de vacunación con esta dosis de refuerzo durante esta semana, y durante esta semana deberían finalizar las personas de 60 años aproximadamente, y precisamente se suspendió, ¿no?, ese proceso de adolescentes producto de la decisión de las autoridades de avanzar con esta dosis de refuerzo, pensando, ¿cierto?, en lo que ha causado la pandemia en el otro lado del planeta, y precisamente para evitar, ¿no?, posibles rebrotes, que hasta el momento ha funcionado re bien el tema de la vacuna en nuestra región y el país. Hay una positividad muy baja. De hecho, la semana pasada, ¿no?, la autoridad sanitaria señaló que durante este mes, ya durante esta semana, ¿no?, antes del que finalizara el mes de agosto, deberían cerrarse al menos 8 residencias sanitarias porque no hay personas, ¿no?, contagiadas. Hay una muy baja positividad en nuestra región de la Araucanía y no se justifica que existan contratos vigentes por espacios, ¿cierto?, que no están siendo utilizados. Pero ojo, esto no quiere decir que si existe, ojalá no sea así, ¿no?, un rebrote más adelante, o el verano, o el próximo año, estos contratos puedan nuevamente reactivarse. Sí, de hecho, de 13 residencias sanitarias que había, no recuerdo si en la región o en Temuco, en la región entiendo, de 13 residencias sanitarias se cerraron 8. Es decir, un número importante dado, digamos, los indicadores en cuanto al contagio del COVID-19. Por tanto, Cristian, yo creo que el llamado, por otro lado, sobre todo a los papás, ¿no?, a los papás, a los apoderados, es de alguna manera también a la confianza de que se están efectivamente tomando los protocolos y los resguardos sanitarios para evitar contagios de COVID en liceos municipalizados, Cristian. Sí, exactamente. Precisamente para poder habilitar, ¿no?, el tema de la presencialidad, se tuvo que realizar todo un plan de retorno, y esto incluye, ¿no?, también la participación de los apoderados, de asesores relacionados al COVID-19 por parte del municipio. Recordemos que el alcalde señaló que cuando ellos llegaron no existía un plan de retorno. Debieron trabajar en eso y entre ellos, ¿no?, consideraron este asesor de COVID-19 que les está colaborando para poder elaborar estos planes. Y esto considera, ¿no?, medidas, el tema de los ingresos, de las distancias y, por supuesto, el uso permanente de la mascarilla, además de capacitación, por supuesto, a los docentes para que ellos también sean nuevamente, ¿no?, esta primera línea en lo relacionado a prevención dentro de los establecimientos. Sí, yo no sé si se conversó, digamos, con el alcalde, con las autoridades de los colegios, pero
¿Quién controla efectivamente, por ejemplo, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico entre los estudiantes? Porque además de ser, digamos, una de las medidas de autocuidado, yo creo que tiende efectivamente a irrespetarse estas medidas en el colegio, ¿no? ¿Cómo controlamos a los niños, a las niñas, de que efectivamente mantengan estos elementos? ¿Se revisó algo de esto en la conversación con las autoridades? Sí, precisamente de eso también hay... Bueno, y se ha dicho desde siempre, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. No podemos estar acá con un carabinero. Exacto. Cuando se trataba el toque de queda, custodiando a cada persona para que cumpla con los protocolos. Sabemos que acá también hay que tener mucho de autocuidado, de conciencia y de prevención. Y, por supuesto, los educadores, los profesores, como te decía, deben ser esta primera línea, ¿no? En esta oportunidad, en lo relacionado a prevención, al mantener y inculcar el tema del autocuidado, el tema del distanciamiento, el tema además de el porte permanente de las mascarillas, el alcohol gel, el constante lavado de manos, y precisar que esto puede complejizarse, hay que decirlo, ¿no? Si en algún minuto se espera, por ejemplo, el retorno de los estudiantes de educación básica, donde ahí sí que podría ser complicado un retorno masivo, pensando en niños de, no sé, 7 u 8 años, donde poder controlar, ¿no?, el tema del distanciamiento, sobre todo en los horarios de recreo, tiempo libre, ahí puede ser complicado. Bien, Cristian Cárez Neira, periodista de Ufromedios, Gabriel Burgos en la cámara y Anita Aravena en la conducción de nuestro móvil. Muchas gracias a los tres por este despacho, Cristian Cárez. Ya, pues estamos en contacto, Patricio. Buenas tardes. Chao.